Voces en Contacto presenta La Entrevista, analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña. La entrevista de Voces en Contacto. Le agradecemos por continuar en sintonía de Voces en Contacto. Bienvenidos, bienvenidas a la entrevista. Ya le contábamos al inicio. Hoy vamos a hablar sobre salud y despenalización del aborto desde la mirada de parlamentarias del País Vasco que están de visita esta semana en nuestro país. Y para esto vamos a dar la más cordial bienvenida a los micrófonos de las radios comunitarias a Oihana Etxebarrieta y a Filomena Ruggiero. Ellas son parlamentarias, decíamos, de el País Vasco, y damos pues la más cordial bienvenida. Dije bien los apellidos, ¿verdad? Sí, muchísimas gracias. Me explicaban ellas antes de iniciar la entrevista. Les voy a contar un poco sobre la experiencia resumida, ¿sí? Del trabajo que ellas han hecho. Oihana ha trabajado durante los últimos años en el movimiento feminista de Euskal Herria en dos ejes principales: comunicación paritaria y coeducación, y trabaja en la incorporación del punto de vista feminista en la visualización del papel de las mujeres en los conflictos políticos y armados. Mientras que Filomena tiene experiencia o ha sido responsable del área de género en la oficina del UNFPA en Mozambique, y llegó a la Federación de Planificación Familiar Estatal, llevando primero el programa sobre malaria y salud sexual y reproductiva, y luego en el área de incidencia política de la FPFE, ejerciendo como representante de la entidad de relaciones con el UNFPA y con el IPPF, y en la Secretaría del Intergrupo sobre Población, Desarrollo y Salud Reproductiva. Así que tenemos a, digamos, dos especialistas en este tema para conocer las miradas que hay de la despenalización del aborto en nuestro país, un tema que está en el debate, que sigue estancado en la Asamblea Legislativa y que las organizaciones feministas han señalado como urgente para proteger los derechos de las mujeres. Me gustaría que habláramos un poco, para empezar esta conversación, sobre justo cómo se ve el tema desde el País Vasco, la situación que están viviendo las mujeres en El Salvador. Bueno, yo creo que en primer lugar lo que hacemos es contextualizarlo en una situación global en la que los derechos de las mujeres están constantemente atacados, ¿no? Y que no podemos dejar de mirar lo que está pasando en otros países, sino pensar que en El Salvador son especialmente más machistas o especialmente más, que es un patriarcado, ¿no? Cada uno coge sus formas diferentes en cada país. Creo que eso es importante decirlo, porque muchas veces nos autoestigmatizamos, ¿no? Pensando que en otros países siempre está mejor. Bueno, en cada lugar tiene su forma, y es verdad que aquí hay una forma de ensañamiento muy fuerte contra las mujeres, que no es normal que estemos hablando de mujeres encarceladas por el hecho de haber tenido abortos, en estos casos espontáneos, abortos sí, que por complicaciones de salud que habían tenido. Y claro, encontrarte con mujeres encarceladas me parece que es la dureza de la forma que toma el machismo, el patriarcado aquí en El Salvador. Desde el País Vasco, evidentemente, lo miramos pues con mucha tristeza. Es verdad que pudimos estar con todas ellas en una visita que hicimos a la cárcel, y bueno, pues las ves fuertes, las ves entre ellas que se apoyan, que se animan, pero eso no quita que están donde están, que están en la cárcel, y eso es muy duro. Pero bueno, del mismo modo también vemos que hay una sociedad y un movimiento feminista súper organizado, muy, muy, muy activo, que está debatiendo el tema, que está intentando por todos los medios pausar un debate y ponerlo en el centro del debate tranquilamente, con argumentos, que hay una red muy bonita de organizaciones, de personas que están trabajando por los derechos de todos y de todas, y creo que eso también hay que decirlo, ¿no? Que frente a la dureza también hay mucha luz, de alguna manera, en la gente que está organizada. ¿Cómo ven, Filomena, el rol del Estado en este tema, principalmente del sistema de justicia, justo por este punto que señalaba Oihana de la criminalización que sufren las mujeres? Sí, ante todo agradeceros por la entrevista que estamos teniendo y agradecer a Oihana. Yo soy parte de la Secretaría Técnica del Intergrupo al cual Oihana es miembro, del cual es miembro. Y es un intergrupo que se ocupa de salud y derechos sexuales y reproductivos en un marco de desarrollo y población. Intergrupo quiere decir un grupo temático sobre este tema en el Parlamento Vasco y también tenemos el mismo intergrupo en el Parlamento Estatal. Ahora, es verdad, eso es un ejemplo de cómo la parte de sociedad civil se coordina con los grupos parlamentarios, los grupos que nos representan en el Parlamento y en coordinación también con el gobierno. Entonces, digamos que en España nosotros hemos tenido también este ejemplo de cómo hemos podido hacer incidencia política en el momento en el cual se ha cambiado la ley sobre la interrupción voluntaria de embarazo. Y hemos conseguido que sea una ley sin supuestos, quiero decir, libre de decisión por parte de las mujeres hasta las 14 semanas. Entonces, esto nos parece la forma mejor, era el momento histórico al cual tenía que llegar España en aquel momento y al cual ha llegado hace pocos meses Irlanda en Europa. Digo Europa porque, como decía Oihana, esta situación que vemos aquí en El Salvador es una situación que vemos en muchos países, también europeos, y que pensamos que la alianza entre parte de la sociedad civil, el movimiento feminista, con los parlamentarios, es decir, los decisores políticos, y una presión, una incidencia en el Estado, es muy importante este triunvirato. Y estamos seguras que también en El Salvador, en poco tiempo, conseguiremos también este cambio. Sí que quería destacar cómo el Estado, en el caso de El Salvador, sí que está, digamos, está particularmente fortaleciendo en este periodo, en estos meses, en este último año y medio, está endureciendo la posición hacia las mujeres, solamente las mujeres que además no deciden, sino que tienen un aborto espontáneo, tienen simplemente un accidente, como nos estaban contando ayer las mujeres que están en las cárceles. Y esto es una muestra de cómo muchas veces no hay empatía. Esa era otra palabra que nos comentaban ayer las mujeres. No hay empatía y con las personas que se encuentran en una dificultad, en una decisión, no solamente en una situación más complicada, por parte de las autoridades y de las instituciones. Entonces sí que hay, no solamente que ser empáticos, sino respetar lo que son los derechos humanos, porque ahora el acceso a lo que es la interrupción voluntaria de embarazo, el aborto, sí que es un asunto de salud pública y de derechos humanos. Esto sí que queremos subrayarlo. Lo queremos subrayar a la luz también de la historia de Manuela y de Evelyn, que no sé si queremos hablar más tarde. Sí, sí. Sí, y justo iba a preguntarle sobre estos casos particulares, porque si bien el sistema ha sido muy duro en general con las mujeres que sufren este tipo de situaciones, la incidencia que ustedes ya señalaban de las organizaciones feministas ha puesto en la agenda y el debate público casos emblemáticos como el de Evelyn, como el de Manuela y otras mujeres que han tenido algunas... no justicia, porque no se reconoce que ellas no fueron responsables de los crímenes que se les acusa, pero sí han tenido, digamos, algunas mejoras en las condiciones de atención, por ejemplo, salir de la cárcel. Algunas, de hecho, como María, tuvo que salir del país incluso por persecución de la Fiscalía o del sistema de justicia, porque es importante también profundicemos un poco en el trabajo de incidencia de las organizaciones a la luz de estos casos que ya mencionábamos. Es que evidentemente si las organizaciones no hubieran hecho el trabajo hace unos años de identificar a mujeres que estaban encarceladas por haber tenido abortos espontáneos, con unas, yo creo que no podemos olvidar que estamos hablando de unas condenas totalmente desproporcionadas. Estamos hablando de 30, 40 años de peticiones e incluso de condenas que me parece que es, no sé, espeluznante, por lo menos a mí me ponen los pelos de punta, ¿no? Mujeres que su único delito es ser pobres, es no tener acceso a la salud pública, es no tener acceso a una educación sexual, es no tener acceso a un adecuado seguimiento del embarazo, porque muchas de ellas querían tener ese bebé y no pudieron tenerlo. ¿Por qué? Porque aquí quien debería de estar respondiendo por lo que está pasando es el Estado, que no está poniendo las condiciones adecuadas para que todas estas personas puedan tener acceso a los derechos más básicos como son la salud y la educación. Y ellas responden por la negligencia de las instituciones. Entonces me parece que es muy, muy espeluznante. Y sin las asociaciones, que nadie hubiese sabido que están esas mujeres ahí por el estigma que supone el estar en la cárcel con la condena que tienen. Y a raíz de conocer un caso concreto, se fueron poco a poco informando de más casos que había dentro de la cárcel y de la mala... del mal acceso a la justicia que habían tenido. Muchas de ellas están ahí por no haber tenido un juicio justo, por no haber tenido una defensa adecuada. Y cuando abogados, abogadas que han cogido su caso con una perspectiva, pues eso, de lo que hay que hacer, que es defender a estas personas, han podido salir de la cárcel, se han podido buscar maneras para que salgan. Y es espeluznante, ¿no? Que si no hubiera asociaciones que hicieran este trabajo, el Estado no estaría tampoco, por ejemplo, cuando ya cumplen el primer tercio, las dos partes de su condena, apelando directamente para que puedan salir, ¿no? Con beneficios penitenciarios. Estas mujeres no saben cuáles son sus derechos. En general, la población carcelaria no sabe cuáles son los derechos legales a los que tienen, y ellas mismas nos decían, si han cumplido tan exquisitamente, incluso se han excedido en el uso de la legislación en contra nuestra para condenarnos, ¿por qué no lo hacen a la hora de cumplir la ley exquisitamente para que podamos salir con los permisos que la propia ley les permite, ¿no? Y no lo hace el Estado, no lo hacen las instituciones que deberían de hacerlo, y gracias a las asociaciones hay un halo de luz y de esperanza para todas ellas. Porque si no, estamos hablando de mujeres de 20 años que van a pasar toda su vida adulta en la cárcel, y es una pérdida de toda una generación. Estamos hablando, amigos y amigas, en la entrevista de Voces en Contacto de hoy con Oihana Etxebarrieta y con Filomena Ruggiero del Intergrupo Parlamentario sobre Población, Desarrollo y Salud Reproductiva del País Vasco. Me gustaría también hablar sobre este punto que señalaba usted, Filomena, salud pública y derechos humanos, porque son, se ha señalado los principales violentaciones a las mujeres que viven este tipo de situaciones, como abortos espontáneos, emergencias obstétricas. ¿Cómo enfrentar este tipo de violaciones a los derechos desde los estados? ¿Cómo remediar esa situación? Sin duda, como decía Oihana, es, ante todo, hacer una incidencia en el Estado para que la justicia, valga la expresión, sea justa y que no tengamos más casos de ensañamiento de las instituciones contra las mujeres, como ha pasado en este caso de Evelyn, que que bueno, creo que puedo hacer este ejemplo para que las personas y los oyentes nos puedan, se puedan recordar un poco del caso. Evelyn estaba en su casa y tuvo un parto prematuro. Y tras una fuerte hemorragia su familia la llevó al hospital buscando ayuda. Fue atendida, pero justamente las instituciones que refieren en este caso, el personal médico como también la policía, la culparon y la denunciaron. Ahora la fiscalía se ensañó contra ella y hasta conseguir que fuera condenada a 30 años de prisión. El 19 de agosto, pero después de todo un proceso en el cual apoyaron la organización que está, digamos que ha podido también ser una de las protagonistas en esta visita de estudio que las colectivas feministas, la colectiva feminista apoyó en todo el proceso penal. Y el 19 de agosto de 2019 Evelyn fue declarada inocente. Esto quiere decir hace pocos meses. Sí. Y a pesar de haber sido absuelta por dos instancias judiciales y se comprobó su inocencia, la Fiscalía General de la República presentó un recurso de apelación. Entonces, yo creo que aquí sí que las instituciones están en contra de las mujeres, que es parte de la población, y están discriminando, están estigmatizando, porque luego sí que lo que notamos ayer, lo que percibimos, que estas mujeres también por su entorno social, parte de la familia, los amigos, sí que se sienten estigmatizadas. Entonces, también en el momento, como decía Oihana, que tú pierdes una parte muy importante de tu vida joven, cuando sales, ¿qué medios tienes para reintegrarte? Luego, la parte de la salud es pública, la salud es un derecho humano, como dice la Organización Mundial de la Salud, y el Estado tiene que asegurar el acceso a la salud, y esto es parte del acceso a lo que puede ser la salud sexual reproductiva y la interrupción voluntaria del embarazo. Claramente la salud reproductiva que incluye todo lo que es el acceso a servicio pre y postparto, cosa que estas mujeres no han tenido, como estaba comentando Diana antes. Está claro que las parlamentarias que están aquí ahora, desde País Vasco, en alianza con la sociedad civil, con el movimiento feminista, con la colectiva, sí que intentan dar ejemplo de lo que ha pasado en otros países y poder incidir de alguna forma, aconsejar, si podemos decirlo así, que la vía mejor y la vía, digamos, basada en derechos humanos, en lo que tenemos que hacer desde la parte de los legisladores, de las instituciones, es proteger a estas mujeres. Además, porque cuando una mujer se queda tanto tiempo en la cárcel, como hemos visto ayer, está lejos de su familia y de sus hijos no la ven, no pueden verla por muchos años, ella misma corta, digamos, interrumpe el ciclo de protección y de desarrollo social que puede tener no solamente su familia, sino su entorno. Y yo creo que esto es muy importante, porque sí que sabemos que las mujeres en el mundo sostienen un poco nuestro sistema. ¿Cómo también incidir en la mirada y en las condiciones culturales que hay? Porque este tema de la estigmatización la vemos desde el Estado, el sistema de justicia, pero también desde la sociedad misma en no reconocer, digamos, el derecho que tenemos las mujeres de decidir sobre nuestros cuerpos. Y esto, como decían ustedes antes, no es solamente una cosa o una situación que se dé en El Salvador, sino a nivel mundial, que hay todavía, digamos, esta concepción de que las mujeres debemos cumplir roles, obedecer a ciertos patrones, pero cómo enfrentar desde el trabajo, por ejemplo, parlamentario, desde la sociedad civil, esta condición tan cultural. Yo creo que lo primero es que tiene que haber unos pactos, en los que haya debates que no pueden salirse del marco de los derechos humanos, que hay debates o hay cosas que no pueden ser ni negociadas, ¿no? Los derechos que tenemos todas las personas, las mujeres también, no pueden ser carne de cañón para el debate político, para el debate... No para el debate político, por supuesto, cuando es sanamente, ¿no? Pero no para echarnos los trastos los unos a los otros, ¿no? Ahí tiene que haber consensos básicos. Y ahí creo que desde el ámbito político e institucional es donde, en primera instancia, tenemos que mostrar esa manera de hacer, ¿no? Esa manera de trabajar, de debates tranquilos, de debates pausados, de debates en los que se escuchen las razones que está dando el que está enfrente, ¿no? Y ahí yo creo que debería de entrar esto, ¿no? Y no dejar que fundamentalismos que están intentando impregnar de ideología de odio muchos de los debates que se están teniendo tengan espacio en las instituciones en las que vayamos a estar. Y para eso, por mucho que no estemos de acuerdo en alguna de las ideas, e incluso por mucho que no estemos de acuerdo en si la despenalización del aborto tiene que ser en todos los ámbitos o solo en algunas causales, o dejando eso de lado, creo que debemos de poner en el centro, como decía, los derechos de las mujeres, y hablar desde ahí, ¿no? Y eso se debe de hacer en los parlamentos, en las instituciones, y tenemos que mostrar, yo creo que, ejemplo, porque muchas veces le achacamos a la sociedad, ¿no? Que son los más fundamentalistas, que mira cómo es la ciudadanía. No, no, el problema es, y donde se está viendo, ¿no? Se está viendo en las instituciones, y luego la gente se refleja en torno a eso. Y luego, por supuesto, que yo creo que habría que hacer un trabajo con los actores ideológicos que hoy en día están empujando en uno u otro sentido, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido yo creo que trabajos que se están haciendo con las diferentes iglesias, por ejemplo, para que ellas puedan escuchar otro tipo de discursos, y bueno, diferentes curas de iglesias católicas o las iglesias evangélicas puedan escuchar en un debate pausado, tranquilo, este tipo de cosas, para intentar cambiar por lo menos un poco ese discurso de demonización y estigmatización de estas mujeres. Yo creo que es uno de los caminos, ¿no? Y sé que en El Salvador se está intentando transitar también en ese sentido, que hay proyectos que están en marcha, me parece que son muy interesantes en ese sentido. Y luego también aceptar y poner en el centro que esa sociedad civil organizada, que ese movimiento feminista que está intentando poner en el centro del debate razonamiento político, hay que ser escuchado, ¿no? Y no estigmatizado. Y bueno, en ese sentido yo creo que el aceptar públicamente a estas organizaciones como organizaciones afines, organizaciones que están haciendo un trabajo importante, puede ser también un camino, ¿no? Y que desde las instituciones no estigmaticemos el trabajo que están haciendo, pues sería uno de los comienzos también para poder crear otro tipo de relaciones. Quisiera finalizar la entrevista preguntándoles qué mensaje, entonces, a la luz de este debate y estos grandes retos que tiene El Salvador en el tema, podemos enviarle a quienes nos están escuchando y también a quienes nos ven en nuestra transmisión de Facebook. Bueno, antes de todo, que un mensaje que yo me gustaría lanzar es que esto puede pasar a nosotras en cualquier momento. Y a mi hija, a mi nieta, a mi sobrina o a mi amiga. Entonces, esto es algo que nos toca de manera muy íntima y muy fuerte. Y que no es una cosa que pasa a los demás. A las demás. Esto para mí es un mensaje muy importante que en general... las que trabajamos en salud sexual y reproductiva, ¿verdad? También en violencia de género, decimos siempre, porque la violencia de género pensamos que es una cosa también fuera de nuestro ámbito, cuando en realidad puede pasar perfectamente a nosotras. Apoyar en cualquier momento la decisión de las mujeres, que tiene una agencia, quiere decir, tiene un sentido y una forma también de tomar decisiones que nosotras como sea como decisoras políticas, que como experta en materia o parte del movimiento feminista o parte de otras organizaciones, podemos más o menos compartir, pero sí apoyarla siempre en su proceso y pensar los efectos de toda esta decisión que puede tener en el futuro. Entonces, cómo imaginar y dibujar un futuro en el cual podamos ser libres de violencia y tomar nuestras decisiones con una libertad establecida en nuestro cuerpo, en el cuerpo también de las otras personas, y en una libertad reproductiva asentada y compartida. Muy bien, quiero agradecerles a Oihana y también a Filomena por habernos acompañado, sin duda un tema necesario de debate en nuestro país. Muchísimas gracias y gracias también a vosotros por participar. Vosotras. A ustedes también, amigos y amigas, muchísimas gracias por habernos acompañado en la entrevista y en la emisión de hoy de Voces en Contacto. Que pase una feliz noche. Voces en Contacto presentó La Entrevista, analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña. La entrevista de Voces en Contacto. Al inicio, hoy vamos a hablar sobre salud.